Good evening. Hello, hello. Good evening, Miss. How is your day? I'm tired, Miss. What you were doing? Works. What do you do at work? Yes. What do you do at work? ¿Qué hace en su trabajo? Es panadería. Ah, Yo okay. soy la panadera. Good. Then it's an all day thing. Because if you have to make a pan francés, you have to leave it set since the day before in order to cook it the next day. Solo pan francés. Okay. Yeah. Well, the good thing in El Salvador is that everybody eats bread Yes. the morning or in the evening. En la dos. Yes. And if you have spare some bread without selling, you may make a budín Sí, with the lemon. a veces hacemos también budín. Sí. Y así no pierde. Sí, aunque a veces es raro que Sí, sobre no, casi normalmente se queda para el más día. gente preguntando por pan Ajá. que le quede. Sí. Algunas Porque veces le hace eso falta. está elevado. Esos son los precios de la de los de los de las cosas farinas, así están bien elevadas. Sí, es que la harina, aunque trajeron harina de China, que supuestamente la repartieron Panaderos. entre los panaderos, pero así, así como ustedes, pequeños. Ajá, era harina suave. Pero como nosotros hacemos pan francés, se ocupa de la harina fuerte. Ajá, entonces no salimos beneficiados, que se diga. Pero hubieran agarrado esa harina y lo que Sí, pasa le es dieron, que a mi hermano le dieron una. Le hubieran daban más. agarrado y se hace otras cosas. Ajá. Aunque yo creo que la misma harina suave se puede hacer harina fuerte solo agregando un poco más de levadura, ¿no? No, la harina suave casi solo se ocupa para pan dulce. Ah, okay. O pizza. Esa creo que es la que le dicen harina todo uso. Ya, o para pizza. Ajá, también. Ya. ¿Y la harina fuerte cuál es? Aún la harina para pizza también ocupan la fuerte. ¿Y la harina fuerte cuál es? No sé cuál será la diferencia, pero como que es más como charosita. Ya es Ah, como, es más ya como está que más fuera la de especificada. maíz. Ajá. Ya está como especificada para cada cosa. Según yo, todo era igual. Lo que es no No. ser panadero. Sí, también está la de arroz, que esa sí es más charosa, se siente la diferencia. A veces hacemos salpura de arroz. También hacemos Sí, yo con pastelitos la de piña. de arroz la siento más suavecita aquí. La de arroz la siento Más fina. más fina. La siento casi como que fuera maicena. Ajá. Pero tal vez es el tipo de masa de arroz que venden aquí, Ajá. de harina de arroz. Porque Porque a veces lee la marca, a veces depende de la marca. con esa harina de arroz que venden aquí he querido hacer pupusas de arroz y no he podido. ¿Cómo le queda? Muy rajosa. Sí, o sea, es que es Sí, demasiado muy aguada, suave. demasiado, no aguanta. No aguanta echarle agua Y para hay que hacer. mezclarla con la de maíz. Sí, tal vez tendría que mezclarla, ¿verdad?
pero mejor las hago solo de maíz. ¿Para qué complicar? Y pay de manzana no ha probado hacer. No, nunca he probado. Es que eso como que se ocupa batidora, entonces yo no tengo, No, yo no se la hago ocupa. sin batidora. Yo ¿Ah, tengo sí? batidora, pero Ajá. se hace sin batidora. Es más, la masa no se amasa tanto. Ah, de verdad. O sea No que tiene. básicamente es solo mantequilla. Vaya, digamos, para 2 barras de mantequilla le pongo 2 tazas y media de harina. Suave, o todo uso. Sí, de esa, de todo uso. ¿Y cómo se llama? Media taza de agua, pero helada, que casi, casi como hasta con un poquito de hielo. O sea que pongo la mantequilla, la corto así en pedacitos o la hago así con el tenedor, que quede lo más pequeñita que se pueda, y la meto en el freezer durante, que será unos 20 minutos. Y ahí mismo pongo también la media taza de agua a que Con la se hierva lo más mantequilla. que se pueda. Y entonces, después saco la mantequilla y le reúno la harina, ¿verdad? Así lo hay que Batirla. no con yo lo hago con tenedor o con el cúter que se ocupa para cuando uno hace pan y lo corta, ¿verdad? Con ese cúter, a tratar de tocarlo lo menos que se pueda con las manos. Ya cuando veo que se ha mezclado lo más que se pueda la mantequilla con harina, entonces sí, ya la agarro a tratar de hacer la bola, ¿verdad? Ya cuando está hecha bien la bola, la envuelvo en plástico y la meto otro rato en la refri. Y me pongo a cortar las manzanas. Hay gente que le gusta hacerlas así como que fueran gajitos y dejarlos ordenaditos. Yo no, yo a mí me gusta cortarla así como tipo cuadraditos, Ah, ¿verdad? La manzana. cuántica. Y ¿cómo se llama? Y la dejo así toda desordenada. Y le agrego a 6 o 7 manzanas, depende del tamaño de la manzana, se le agrega 1 taza de azúcar, canela al gusto y se le pueden poner pasas, Ay. ¿verdad? Entonces eso se deja así. Ah, y se le pone unas 2 cucharadas de fécula de maíz, de maicena, ¿Dónde me está? ¿verdad? Para que el líquido que va saliendo de la manzana se revuelva con la maicena y a la hora de ponerlo a hornear no se despegue del todo, sino que quede como que fuera una jaleíta. Ajá. Entonces, después se saca el ¿cómo se llama? La La masa. masa. Se corta a la mitad y entonces la mitad se le pasa el rodillo y se le pone así en lo que lo va a hacer. Una base. Sí, en la base que lo va a hacer. Y cómo se llama lo rellena con la manzana y después La otra capa arriba. la otra capa encima y la hace así que alrededor y le pone un huevo con unas 2 cucharadas de agua, lo revuelve bien y con una brochita lo barniza el pay y ya lo pone a hornear, ¿verdad? Y como en 20 minutos está. Está fácil. ¿Sí? Ha de hacerlo, como decimos. No, sí, es fácil y la cosa es que
Es tan sencillo de hacer y sin embargo la gente no lo hace. Y esa queda bien rica o sea, la costra, la La como base y lo de encima del pollo. Queda así. Me imagino que es por la mantequilla, Sí. porque son 2 barras de mantequilla por 2 tazas y media La barra de de. mantequilla es como la barra de margarina, ¿verdad? Sí, pero yo en lugar de ocupar margarina ocupo mantequilla. Es que es más saludable, aunque es un La poquito más mantequilla. cara, pero es más saludable la mantequilla que la margarina. ¿Verdad? Porque la mantequilla la hacen de la leche. Sí. ¿Verdad? Y dicen que la mantequilla es casi que un polímero. The history of the margarine is that they made the margarine in order to make the hens get fatter. They created it because the margarine is created by the man. And they put the margarine for the hens to eat it, and they don't want to eat it, but the humans eat it. Fueron más listas las gallinas que los humanos. Sí. And then they, but the butter is milk emulsificated, o sea que es usted pone la leche y la bate, la bate, la bate, la bate hasta que la hace mantequilla, o sea que es la pura leche. O sea que la base de la mantequilla es la leche. Es leche, así es. Y la de margarina es como aceite, grasa. Sí, y es, o sea, es como que es vegetal, pero tiene unas cosas ahí de cosas de química para hacerla dura. Y entonces que no es, que es casi como que fuera un plástico, dicen. A mí no me creo. Pero por eso, desde que una tía mía me dijo de que es más saludable para el ser humano la mantequilla que la margarina, porque la mantequilla es absorbida por el cuerpo, porque como es como que fuera leche. Proteína, no, sí, En ¿verdad? cambio, la margarina se condensa en los vasos sanguíneos y es cuando la gente padece de todo eso, de que, digamos, las personas que padecen de varices o que padecen de que se les bloquean las arterias o las venas, ¿verdad? Es por esos restos de la Y quedan margarina. cuerpos. Okay, let's start. Today is lesson 13, and we are going to talk about going places. Now, somebody to read it, please. Good evening, me teacher. Good evening. No lo estoy mostrando. Sí, yes. Okay. If you can't explain it simple, you don't understand it well enough. Okay, thank you very much. Si usted no lo puede explicar, simplemente usted no lo entiende lo suficientemente bien. O sea, cuando usted explica algo es porque ya lo entendió. Si usted no lo puede explicar, es porque no lo ha entendido todavía. ¿Verdad? Nice.
And another thing, when you explain something to someone else, something that you have learned, then you are assuring your knowledge. O sea, que es la mejor forma de aprender algo es explicándoselo a alguien más. ¿Verdad? Porque ahí de veras lo está como incorporando a usted. Okay. Now, someone to read the... I need 1, 2, 3, 5 volunteers. Okay, Patricia? Lesson objective. The future tense is what we use to discuss our plans and hopes. Thank you. Someone else? Roberto Eduardo. Unmute yourself. Good evening. In this lesson, learn how to use going to and will to convert a statement to the future tense. Thank you very much. Now, ¿qué se me hizo? Michelle, creo que era. Yes, Michelle. Okay, good evening, teacher. Good evening, Suti. English teacher Joel Sanz explains this two different ways to the talk about future plans step by step. Okay, thank you very much. Okay. You know, continue. Using a simple formula. Okay, thank you very much. Someone else? Okay, Brian, until future plans. As an answer question using going to and will as auxiliary verbs, practice discussing your future plans. Thank you. The last one. For example, an upcoming vacation, holidays with family, or even your plan for later in the day. Okay, thank you very much. Me encanta escucharlos leer. Se desenvuelven bastante bien. Los felicito. Okay. Future with be going to and will. Si se fijan, todo esto, be going to, es la estructura para hablar sobre el futuro. Y will es también la estructura para hablar sobre el futuro. O sea que ya sea que ocupe be going to or will, ¿verdad? Entonces es más fácil decir will que usar todo esto que es un poquito más largo. Y en el caso de be, acordémonos que debemos usarlo según cada persona gramatical. Si es la primera persona, es am. Si es la segunda persona, es you. Si es la tercera persona del singular, he, she, and it. Y las otras son are, ¿verdad? El he, she, and it es is, ¿ok? Y con el will es solamente will. O sea, la persona gramatical, will, y el verbo en su forma simple o básica, ¿verdad? Después de going to, el verbo también queda en su forma básica. O sea que podemos cambiar el be going to por will y quedaría igual. Pero, ¿verdad? But, some people say that there is a distinction between the use of be going to and will. When you are using be going to, you are sure about your plans. Okay? You know what you are going to do.
But with will, you expected to do it so, or you may change the plans. Okay? That means, for example, if I use, I am going to go to Egypt, it's because I already have the ticket, I already had the schedule, I already know when I will departure and when I will, where I will go, and where I am going to do all the tours and things, and when I am coming back. I know everything, I have everything set. Then I can say, I am going to Egypt. But if I say, I will go to Egypt, it's something that I hope I could, but I don't have the money for going to Egypt. I am not buying the tickets yet. I don't have any plans, just the willing to go. Okay? Do you understand the difference? ¿Entendieron la diferencia? Entre be going to y will. O sea que el be going to es algo como que es mucho más seguro que usted lo haga. Y el will es como que es muy probable que se haga, pero no está muy seguro. Que puede cambiar. Okay? Now, repeat after me. How to talk about future plans? How to talk about future plans? How to use be going to? How to use be going to? And will. And will. As you expressing your future plan. As you expressing your future plan. Example. Example. I'm going to go to France for my second vacation. I'm going to go to France for my second vacation. I'm not sure what places I'll be visiting yet. But I think I'll visit the Eiffel Tower. ¿Hay alguien que tiene por ahí el televisor? ¿Lo podría? ¿Podría mutearse si está escuchando las noticias? Gracias. Yo miraba bien feo, como decía ahí, y era que estaba totalmente equivocada. Pero ya cuando leí Eiffel Tower, entonces dije, ah, entonces es tal cosa. Ok, now. We have the conversation, but first, I will let you listen to this. Okay. Estoy queriendo enseñar esto. Okay. Me dice si se escucha, por favor. Before I teach the grammar involved in this lesson, I would like to play an audio program to illustrate. ¿Se escucha? Yes. Yes, teacher. Okay. Le voy a subir un poquito el volumen. Illustrate how this topic is used. Your task is to listen carefully and take notes, as I'll ask a few questions about this listening activity at the end.
I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call in tonight to let them know what time we're going to arrive. I guess we'll leave pretty early. There's a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Okay. Now, that's the listening. Here we have the conversation, okay? Now, repeat after me. I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. We have 2 weeks off. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends. And watch some movies. What about you? Any plans? Yeah. I'm going to relax at the beach. I'm going to relax at the beach. With my cousin. With my cousin. For a couple of weeks. We are going to go surfing every day. We are going to go surfing every day. And my cousin likes to fish. And my cousin likes to fish. So maybe. We'll go fishing one day. Sounds like fun. Why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. By the way. Where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt's and uncle's beach house. We can stay in my aunt's and uncle's beach house. They have plenty of room. And I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call them tonight. To let them know what time
are we going to arrive? To let them know what time we are going to arrive. I guess we have to leave very early. I guess we have to leave very early. There is a direct bus every morning at 5 a.m. There is a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. I think I'll be too excited to sleep. Okay. See how the vacation changed for this girl. At the beginning, she thought that she will go, that she maybe will go with some friends to watch movies and or stay home. And then the other one is going to the beach and going fishing and surfing. And then she invited her to go with them. And then she changed her mind and decided to go with them. And they will stay at her aunt's and uncle's beach house. Okay, complete change of plans. See, that's why they are using will and not going to. Because with going to, you already have the plans and you cannot change them. Okay? Now, any doubts about vocabulary? Dejó de presentar, teacher. Ah, permítanme. Gracias. Y se me han perdido ustedes también. Aquí estamos. Aquí estamos, teacher. No, pues sí, ustedes están ahí, pero yo no los miraba. Vaya, hoy sí. Ya. Entonces. Ahí sí, teacher. Entonces. Any doubts about vocabulary? ¿Entienden todo el vocabulario? Hay palabras que poco. ¿Cuáles? Sure. ¿Cuáles? Sure. Sure, seguro. No estoy segura. I'm not sure. Is it hangout? Pardon? Hangout. Maybe I'll hang out with my hangout. Oh. Esa es un two-word verb. Significa como salir con amigos, como, digamos así, como que se ponen de acuerdo a ir a algún lugar. Hang out with my friends. O sea, así como cuando van al cine o que van, qué sé yo, a Metrocentro o que van a algún lugar. Eso es hangout. My cousin for a couple. My cousin es mi primo. Y for a couple es por un par de semanas. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. Surfing, ya saben qué es. Sofía. Exacto, ahí tienen surfing, tienen Surf City. Ajá. Yes, Surf City. ¿Y de aquí? El surfboard, ya saben qué es, ¿verdad? La tabla de surfear, surfboard. O sea que es diferente, teacher. Surfboard que surfing. No, o sea que el surfboard es la tabla de surfear, la tabla.
Ah, okay. Pero si usted dice surfing, es la acción de agarrar ya la tabla, meterse al mar, subirse a la tabla y venirse con y surfear. Ok, thank you. Entonces, esa es surfing, ya la acción, surfing. Pero el softboard es la tabla. Es más, usted puede tener una tabla de surfear y no saber surfing. Entonces, mejor no la tenemos, Tich. No, vaya y aprenda, ¿no? Pero, digamos, hay gente que compra carro y no sabe manejar. O compra eso motor, es cierto, ¿no? Tich. ¿Verdad? Tienen entonces, bicicleta y no la usan. Exacto, entonces. Bien. Y este, that's great, the more the merrier. ¿Entienden eso? The more the merrier. Es una frase. Entre más, más felicidad. O sea, entre más gente, más felicidad. O sea, the more, entre más gente vaya, the merrier, más feliz. Como que el ambiente es mejor. Exacto, porque okay. Eso de es como cuando le dicen Merry Christmas, ¿verdad? Merry es felicidad, feliz ajá. Navidad, Merry Christmas. Entonces, the more the merrier, entre más, más felicidad. Okay. Y ese by the way, eso lo entienden, by the way. Es otro slang, significa el way, significa por cierto. By the way, por cierto, si usted lo quisiera traducir palabra por palabra no lo entendería, porque by es cerca, the way es como el camino, entonces, pero ahí se le pierde totalmente el sentido, entonces, pero la verdadera de esa frase, la verdadera traducción o interpretación es por cierto. ¿Verdad? Por cierto. By the way, por cierto. ¿Verdad? Where are we going to stay? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Alguien iba a preguntar algo? Hola, teacher, ¿me escucha? Sí, diga. Hoy sí. Ah, ¿cómo se le llama a esas frases? Porque hay una frases. Que también... son frases coloquiales. Frases coloquiales o hay quienes le llaman también slang. Pero este no es tan slang porque este se puede ocupar gramaticalmente correcto. Pero hay otras que son slang que son como en ciertos sectores significan ciertas cosas. Por ejemplo, teacher, yo he escuchado una que dice, yo cubro tus espaldas, pero es back no sé qué, no me acuerdo. Back you or I cover your back. Ajá, algo así, pero es como, ¿significa eso? O sea, yo sí, te sí, cubro. Sí, 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 es que, por ejemplo, es más, esos son idioms, ¿verdad? O slang. Yo tengo bastante problema porque como yo nunca he vivido en un lugar de native speakers, entonces yo nunca aprendí slang English. O sea, el inglés de la calle. Sí. ¿Verdad? Yo aprendí como el calichero, teacher. Ajá. Entonces, vaya, hay gente que se va, qué sé yo, 2-3 años a Estados Unidos. Y nunca fue a una academia, pero aprendió el inglés de la calle. Sabe más de inglés de la calle que yo. Oh, ya lo encontré. I have your back. ¿Perdón? I have your back. Ah, ya. O sea, te tengo la espalda, pero es como que te cuido. Ajá, ajá. Como te cubro las espaldas. Ajá, te cubro las espaldas. Ajá. Ajá. Pero no se traduce palabra por palabra, sino que el concepto. Uh-huh. Okay, pues así es. Okay. A ver. Plenty of room. Guests. They have plenty. Do you know of room? Guests? Ese guests. Guests es invitados. Está G-U-E-S-T-S. Guests. Invitados. ¿Verdad?
Esta se parece, I guess. Pero, y se oye similar. Pero en guess es invitados y guess es creo, I guess, creo. Sin la T, teacher. Sin la T, exacto. Por eso es que es importante que pronunciemos bien, ¿verdad? Porque una cosa es guests y otra cosa es guests. Entonces, este es guests, es invitados, y guests, creo. ¿Verdad? Creo que tenemos que irnos muy temprano porque hay un bus directo todas las mañanas a las 5 de la mañana. O sea que se van a ir en bus, no se van a ir en carro. ¿Ok? I'll be too excited to sleep. Estaré tan emocionada para dormir, o sea que de la emoción no va a poder dormir. Le va a dar insomnio. Y después al llegar al lugar va a ir a dormir en vez de estar. Exacto. Okay, now, two volunteers. Me, teacher. And me, teacher. Okay, the two of you. El que dijo primero va primero y la segunda va de segundo. Okay. Okay. So I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I am not sure. I guess I'll just stay home. My bell, I'm hang out with my friends and watch some movies. That about you, any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. Okay, with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day and my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Some life. Huh? Say, why don't you come with us? Do you mean it? And love to, I'll bring my server. That's great. The more the merrier. By the usted otra vez, joven. By the way. Yo, teacher. Permitimos. Ah, no. Sí. Sí, 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 usted otra vez, pero aquí dice W2, pero no, es W1. Okay. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt's and uncle's beach house. They have plenty of room and I sure they be happy to have guests. He'll call them tonight to let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave very early. There is direct bus every morning at 5 a.m. Fine. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Okay, good. Thank you very much. Estoy revisando algo, permítanme. Ah, pues sí. Ok. Other two volunteers. Michelle. Who's the other one? Lisbeth. Ok. Michelle and Lisbeth. Michelle first and Lisbeth second. Okay. Respeten los números esos. Me equivoqué con nosotros, pero lo hicieron bien. Okay? Okay.
I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day, and my cousin likes to fish. So maybe we'll go fishing one day. Okay. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? The main thing is I love to embrace my surfboard. I'll bring my surf. That's great. The more the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt's and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call them tonight. To let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave very early. There is a directed bus every morning at 5 a.m. Okay, very early. Very early. Oh, that's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. En este caso, excited es emocionado. Ok, excited es emocionado. Ok. Ok, now. Es lo mismo que dicen aquí al principio. I'm so excited. O sea, estoy tan emocionado. Tenemos 2 semanas libres. Ok, now. Other 2 volunteers. Carlos Mauricio. Who else? ¿Alguien más con Carlos? Mm-hmm. Okay, go ahead. First, Carlos Mauricio, and then you. I'm so excited. We have to be off. We are too much. I'm not sure. I guess I just stay home. Maybe you'll hang out with my friend and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax. We're going to go surfing every day. So maybe we will. Sound like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I love to. I'll bring my surfboard. Pero creo que está mala la W1. Sí, eso se va. Perdón. En W1 lo que acabo de leer. Ajá. Dice, say, why don't you, pero la palabra say, creo que no tiene sentido. Así va, lo que pasa es que le hace falta una coma. O sea que es una forma de expresarse como, hey, como que dice say en lugar de decir hey. O sea, digamos, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Verdad? Pero sí, va una coma después de say. Okay. That's great. Tomorrow. By the way, where are we going to stay?
We can stay in my aunt and uncle's house. They have plenty of food, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call them tonight to let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave every. I guess we have to leave very early. There is a direct contact every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think it'd be too exciting to sleep. Okay, thank you very much. There is any more volunteers? ¿Más voluntarios? Okay, Meili. Someone else? And Roberto. Meili and Roberto. Okay. I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I am not sure. I guess I will stay home. Maybe I hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I am going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day, and my cousin likes to fish. So maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I did love to. I will bring my surfboard. That's great. The more, the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt's and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I called them tonight to let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave very early. There is a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I will be too excited to sleep. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Now, other two volunteers? No? Okay. Then, by the end of this session, you will have learned how to use future with will and be going to for plans you've decided on. Okay, future. Okay, future. Examples. Will and be going to are often used to describe future actions. Thomas will graduate in June. Maria is going to go to Mexico next week. Okay, future will be going to. You are going to take a vacation. You are going to buy the plane tickets. You are going to ask permission from your work. Now, repeat after me. You are going to take a vacation. Vacation, okay? Vacation, no vaca. Vacation. You are going to take a vacation. Vacation. You are going to buy the plane ticket. You are going to buy the plane ticket. You are going to ask permission from your work. You are going to ask permission from your work. Okay. Now, what are you going to do? What are you going to do? I'm going to relax at the beach. I'm going to relax at the beach.
We are going to go surfing every day. We are going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. I'm not going to do anything special. Future will be going to. I'm going to relax at the beach. I'm going to relax. I'm going to relax at the beach. We are going to go surfing every day. We're going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. I'm not going to do anything special. Okay, look at the formula. Okay, subject. Puede ser cualquier nombre o cualquier pronombre, ¿ok? Verb to be, que tiene que estar de acuerdo al subject. O sea, el verbo to be que le corresponda al sujeto. Going to, eso es parte de la fórmula. Y el verbo va en su base form, o sea, en su forma simple. And the complement according to the rest of the sentence. Okay. Subject, verb to be according to the subject. Going to, relax, the verb in simple form, at the beach. Okay. In the case of the negative, you place the negative after the verb to be for the going to. Okay. For the going to, is verb to be, not going to, okay? En el caso del will, es will plus not plus the verb, okay? Now, use will plus the verb for possible plans before you've made a decision. O sea, se ocupa el will para posibles planes antes de que usted haya hecho una decisión o haya tomado una decisión. Now, repeat after me. What are you going to do? What are you going to do? I'm not sure. I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. Maybe I'll watch a few DVDs. Creo que algunos de ustedes ni saben qué es eso de DVDs. No, los que creo que sí no vieron para nada fueron los Betamax y los VHS. Los Betamax fueron antes de los VHS, después fueron los VHS y después fueron los DVDs. ¿Ok? Now, los cassettes van. No, antes todavía. Sí, mucho más antes todavía. Y esos eran solo para audios. ¿Verdad? En cambio, los Betamax ya era para cintas. ¿Verdad? Para películas. I don't know. I don't know. I think I'll go camping. I think I'll go camping. I probably won't go anywhere. But este won't es la versión corta de will not. ¿Verdad? Este won't es la versión corta de will not. O sea que will not lo ponen won't. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta hasta ahorita? ¿Dudas o consultas? No. Sobre el uso del going to y el will. Ok, entonces aquí está, future with will, possibility, ok, subject,
will, the verb, and the complement. I guess I will just stay home. Maybe I will watch a few DVDs. I think I will go camping. I probably won't go anywhere. Bueno, aquí está divididito. Teacher, dígame. Va a ser negativo. Ahí no es necesario el I antes. Como ya está I probably, o sea, este sería el I. I probably won't go anywhere. Pero así como los anteriores que tienen así como el I think I, sí, no es negativo, sino... Lo que pasa es que en este caso es como el I guess vendría siendo como una frase, ¿verdad? Y aquí este I ya sería parte de la oración en futuro, en este caso. Pero ya el último, ¿verdad? Permítame. En el último, no quisieron repetir el sujeto, ¿verdad? Lo dejaron solo con el primero, porque como que puede casar más con el won't. I probably won't. ¿Verdad? Para hacerlo como más corto. Entonces, I probably, como que no había necesidad de agregarle el sujeto para hacer la oración. Okay. Y aquí está el discussion box. Write your plans about your next vacation. Esto es lo que les he dejado para que durante jueves y viernes vamos a estar haciendo eso, ¿verdad? Que van a estar hablando sobre sus vacaciones, o sea, ustedes ya de un solo armen qué es lo que les gustaría hacer, qué les gustaría, dónde les gustaría ir, qué les gustaría ir a ver, ¿verdad? E investiguen qué es lo que pueden hacer en el lugar donde usted quisiera ir. ¿Verdad? ¿Quién sabe? En el futuro usted pueda ir allí, ¿verdad? Y ya tiene los planes adelantados, ¿ok? Entonces, esto lo tratan de desarrollar en eso. How are you going to spend your next vacation? Where are you going to go? When are you going to take your next vacation? And how long are you going to be on vacation, ¿verdad? Entonces, además, ¿qué es lo que va, dónde va a ir ya en el lugar, ¿verdad? ¿Qué lugares va a querer visitar o qué actividades va a querer hacer? O sea, investigue, porque también tienen que investigar qué tipo de clima va a haber. Porque, por ejemplo, ahorita, en el norte está entrando primavera, pero en el sur está entrando otoño. O sea que en el norte están pasando de frío a calor y en el sur están pasando de calor a frío, ¿verdad? Entonces todo eso lo tienen que investigar dependiendo de dónde van a ir. Así va a ser el tipo de ropa que van a tener que llevar también. Remember, use to be plus going to when you already have a decision. And use will when you are not sure. ¿Verdad? Any doubts? ¿Alguna duda sobre lo que van a tener que hacer para su speech? Pueden hacer una presentación y ya vimos que la pueden compartir por su cuenta, ¿verdad? Pero sí también cuando terminemos las presentaciones, me gustaría que siempre las compartieran para que todos tengamos acceso a lo que usted investigó. ¿Verdad? Vale, ahora una consulta. Todavía nos quedan 4 minutos. Hacemos lo que es el ejercicio de la clase ahorita o lo dejamos para mañana. Acuérdense que este es bien cortito. O sea que este era solo
la clase y el checkbox. Entonces ahorita para terminar el 5 solo nos falta el checkbox. ¿Lo terminamos? Yes. Ok. Maya, como esto se refiere a lo que ya estuvimos leyendo y practicando. Where are the girls going to stay? ¿Dónde se iban a quedar? At a relative's beach house. At a relative's beach house. Ok. Julia is the second speaker. What plans does she have for the weekend? She's going to go to the beach with her cousin. Okay. No. The second speaker. Yo creo que aquí se equivocaron. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Now, what might Julia do with her cousin? Go fishing. Okay. I am booked for this weekend. Ya, fíjense esto. Esto no tiene nada que, esto no tiene nada que ver. Going. Esto con no tiene video. Nada que ver con la con el listening. I am going to go. ¿Verdad? Entonces, I'm going to go camping. Ajá. ¿Por qué es esta la respuesta? Porque ya está, ya tiene un plan. Ya, no, y ya tiene apartado el lugar. Cuando usted, I'm booked, cuando usted ya tiene un booked, es que usted hasta ya pagó. Porque para hacerle el booked, le piden a usted su tarjeta de crédito. Entonces, cuando usted llega, ya tiene apartado el lugar, pero ya está apartado. Usted ya pagó. ¿Ok? And what should you say if you're unsure? ¿Qué es lo que debe decir si no está seguro? I will around the end of June. Okay. O también puede ser maybe I will leave around the end of June. Puede ser cualquiera de los dos. Este se oye maybe. Más inseguro. Este se oye más inseguro. Maybe. Pero también puede ser este, así que vamos a ver. ¡Excelente! Era este. Ok. Entonces ya terminamos. Con esto ya se terminó hasta la lección 5 y ya solo nos va haciendo falta lo que es el ¿cómo se llama? El último examen, que es este. ¿Ok? Entonces, mañana lo vamos a ver y lo vamos a ir complementando de un solo. ¿Ok? Traten de estar, si es posible, 10 minutos antes, ¿verdad? O 5 minutos antes, por lo menos, para que podamos hacer todo el examen entre todos ya de un solo. ¿Cuántos somos? Quiero ver, permítanme. Por lo menos 22. Bien, entonces cuando yo vea que ya están las 22 personas que están normalmente, vamos a empezar, porque como es un listening, ¿verdad? Tenemos que escucharlo todo antes de comenzar lo que es el examen. ¿Ok? Los que puedan adelantar el examen, hay varios que ya lo hicieron, que solo están atendiendo porque son bien bellos y no nos quieren dejar solitos, ¿verdad? Otra cosa, cuando usted ya haya terminado todo, váyase aquí lo que es el progreso y revise que tiene que tener todo esto lleno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ve, ya que completamos todo, está todo esto al 100%, ¿verdad? Ya solo nos falta el final test para completar el 100% aquí, ¿verdad? Entonces, yo creo que para estas alturas ustedes ya tienen que haber recibido sus ¿cómo se llama?
para inscribirse al siguiente curso. ¿Ya lo recibieron? Sí, teacher. Sí, teacher. Entonces, acuérdense de completarlo y de enviarlo, ¿verdad? Para que no se queden sin el cupo. ¿Ok? Envíen todo lo que necesitan enviar para que tengan el cupo. PDF siempre. Y se llena uno en línea, teacher. Ajá. ¿Verdad? Siempre envíenlo como han estado haciendo anteriormente, ¿verdad? Yo no sé cómo es que ustedes se inscriben, pero hagan todo lo que hay que hacer para asegurar, porque ya a estas alturas ustedes ya tienen más del 80% de lo que es la plataforma, ¿verdad? Y entonces ya se pueden inscribir para el siguiente. ¿Ok? See you tomorrow. Okay. Take care. Good night, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye. Take care.